Hola y bienvenidos a Crossmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Crossmaster en español. Soy José Herrero y en el vídeo de hoy, en el gameplay, vamos a ver este equipo formado por Long John Plata, Arthur Vine, Lu como support y buff, sustituyendo anual, y Stevie Wonder. Vamos a ver qué tal se nos da con este equipazo en la arena. Gameplay número 44. Y bueno, vamos un poco a ver aquí qué tal en una partida de clasificatoria, ¿vale? Así que nada, vamos a ver si encontramos un rival. Y bueno, sobre todo, aquí tenemos dos tanques principales, que son Arthur Vine y Long John Plata. Tenemos luego al support, en este caso que sería Lu. Y por último tenemos a Stevie Wonder, que es la curandera. Aquí con la torreta vamos a intentar, pues eso, ir curando tanto a Long John Plata como a Arthur Vine, en caso de que lo requiera. Aunque Arthur Vine, ya sabéis que es un personaje que gracias a Steve, pues puede permitirse un reciclaje de vida bastante interesante. Así que nada, buscando la partida aleatoria, buscando un adversario, a ver quién nos encontramos en este día de hoy. Ya tenemos rival, cargando todo, lo que hay que cargar, fabricando GGs, esperando al adversario. Perfecto, nos enfrentamos a Rancor, 29 victorias, 22 derrotas y un abandono, ¿vale? Unas estadísticas bastante interesantes para este oponente, así que vamos un poco a ver con qué equipo nos sorprende. Bueno, pues nos lleva aquí un equipo, a ver, interesante. Y bueno, cuenta con un Guillermo Tell, con un Constantino, con una Bertadine y con un Caballero Hoja. Así que yo creo que la cosa puede estar bastante interesante. Vamos a colocar aquí un poquito a nuestras figuras. En este caso, pues bueno, Long John Plata es el que se va a pegar el Camino de Santiago. Ya que, bueno, vamos a jugarlo por este lado. Y a Stevie la vamos a jugar por el centro, todo se ha dicho. Ya que Arthur Vine, bueno, no, espera, Arthur Vine por el centro y Stevie que venga por aquí para enseguida juntarnos. Y bueno, así empieza la partida. Y bueno, empezamos con Long John Plata, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer con Long John Plata es avanzar bastante. Cuando digo bastante, es bastante. Tenemos todas esas monedas para recoger. Y bueno, qué mejor manera que en este caso usarlo, ¿vale? Para esta función. Así que nada, aquí lo vemos, ¿vale? Y bueno, tenemos tres monedas. En el próximo turno vamos a centrarnos en ir hacia la esta. Así que vamos a colocar de momento trampa solapada. Y vamos ahora a... Bueno, vamos a coger moneda. Y así que nos vengan si quieren con cualquier cosa. Nos arriesgamos un poco, todo se ha dicho. Pero bueno, aquí Arthur Vine sí que ya sabemos que tiene que avanzar. Y en este caso, pues vamos a tener que avanzar, ¿vale? Un poco por las fuerzas. Pero bueno, vamos a subirlo hasta aquí. Y bueno, ahí está Arthur Vine, listo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer en este caso, ¿vale? Es con la Martifusta atacar a Arthur, sacamos crítico. Y bueno, pues le hacemos dos daños a Arthur Vine, todo se ha dicho. Cogemos cama y pues nos venimos aquí delante con Lu. Vale, le toca a Stevie Wonder, viene hacia aquí, coge monedita y viene hacia aquí detrás. Debido a que por aquí, pues esa zona la tiene bastante fácil de controlar el adversario. Ya sabéis sobre todo, bueno, pues que el Caballero Hoja tiene... sobre todo el robo de vida. Por tanto es un personaje al que si atacamos hay que intentar atacarle con todo. Por suerte, bueno, la resistencia no me afecta. Pero Guillermo Tell es bastante uno de los peligros principales que encontramos aquí. En este caso, bueno, nos ataca el Lu. Y ahora lo siguiente que hace pues es volvernos a atacar a Lu dejándola con 3 de vida. Es interesante ya que, bueno, luego después de esto vamos a ir a curarla. Nos interesa bastante y, bueno, tenemos aquí un par de cristal de éstasis. Uf, nos puede venir genial para Long John. Y realmente pues es eso, sobre todo Long John avanzar y que Lu retroceda hacia atrás para poder curarse. Lu ahora puede venir a lo de Long John. No creo que ya hace falta el llegar a curarla ya que realmente pues Guiller pues lo tenemos lejos, ¿vale? Pero bueno, vamos a poder yo creo que un poco avanzar, ¿vale? Con Long John Plata e intentar hacerle todo el daño posible que podamos. Y sobre todo tapar la línea de visión de Guillermo Tell, que también es bastante importante. Para ello lo que podemos hacer es, por ejemplo, colocarle una casilla para que tenga que rodear y rodear. De esta manera pues podemos hacer por ahí algo de daño. Le ha comprado una recompensa maníaca, supongo que será el buff de tierra. Así que nada, vamos a ver un poco qué es lo que se revela. Coge camas. Y bueno, ahora pues lo siguiente, vamos a hacer un crítico.
¿Por qué? Pues porque Arthur Vine, ¿vale? Nos lo tenemos que curar. Aunque bueno, en este caso tampoco le faltan dos, no va a hacer falta. A ver, con Longjohn Plata ya sabéis que podemos venir hasta aquí, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer con Longjohn Plata va a ser más fácil. Va a ser, venimos aquí, cogemos dos monedas, venimos aquí, cogemos moneda, compramos en este caso. A ver, tenemos esto que es más 3 y curas, ¿vale? Pues lo vamos a... Esto lo vamos a comprar para Lu luego, ¿vale? Compramos el cristal de éstasis. Se lo vamos a equipar a Longjohn. 1, 2, 3. Vamos a poder venir hasta aquí, ¿no? Vale. Venimos aquí. Y volvemos aquí, ¿vale? Vamos simplemente, pues eso, con Insecticia no vamos a atacar este turno todavía. Vamos a avanzar con Arthur Vine, ¿vale? Pero solo vamos a avanzar dos casillas para bloquear un poco lo que es la línea de visión del rival a Lu. Para que Lu pueda, ahora veréis, curarnos un poco comprando una recompensa demoníaca. Nos quedan solo 3, por tanto, claro, Lu no va a poder llegar a coger todas las monedas, ¿vale? Por tanto, nos interesa, de alguna manera, ya sabéis que podemos avanzar y podemos venir con Lu, ¿vale? Hacia aquí, ¿vale? Venimos una casilla más. Vamos a darle el boost a Longjohn para el próximo turno. Madre mía, obviamente, pues no quiero crítico. Vale, hacemos un dañito. Y vamos a venirnos detrás de Arthur para, bueno, pues con la torreta curarle, ¿vale? Vamos a venir aquí. Ponemos aquí la torreta encima de esa moneda y con ello podremos curar a nuestra amiga Lu, que estaba un poquito debilitada. Ya tenemos a Arthur a tope y bueno, Longjohn está con 12 de vida, pero frente a lo que son los ataques de Giger, pues tenemos esa ventajita extra. Así que nada, le toca al rival. Nuestro Longjohn Plata este turno va a mover bastante, va a poder yo creo que entrar a arrasar con él. Así que es una de las tácticas que podemos llevar. Y el motel, ya sabéis que de las figuras de la caja básica es una de las más buenas. Constantino es una figura muy buena, ya que tiene robo de vida, tiene habilidades realmente buenas, tiene armadura, pero realmente sí que es verdad que es una figura que, por desgracia, he de reconocer que a veces cuesta un poco jugarla muy bien. Pero bueno, es una figura con muchas posibilidades. Bueno, aquí vemos que nos destruye la torreta. Se lleva el cama, ¿vale? Del drop. Y bueno, se pira. Yo creo que está midiendo bastante, sobre todo el tema del movimiento de Longjohn. Eso es importante. Y bueno, por ahí dentro de lo que cabe, pues está haciendo las cosas bastante, bastante bien, ¿eh? Podemos comprar una recompensa de vida. Bueno, se la lleva para las curas, muy bien. Se la va a equipar, está claro. 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, ahí vemos que se va un poco, pues eso, hacia acercarse con... Yo creo que es lo que le interesa en este caso. Bueno, sigue guardando la distancia prudencial contra Longjohn, estaba claro. Y nada, nos vuelve a tocar, pues doble. No vamos a ir a crítico. Aunque bueno, podríamos 1, 2... Podríamos atacar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3... No llegaríamos, no. Vamos a tener que vender. Y ahora lo que vamos a hacer en este caso, ¿vale? Ya sabéis que tenemos el cristal de éstasis. Vamos a ir a por Bertadine primero, ¿vale? Y luego ya podemos permitirnos eso, a Guillermo Tell bloquearlo. Así que nada, vamos a ver las recompensas demoníacas, no es que nos interesen mucho. Por tanto, lo que vamos a hacer, vamos a ir ya por la sanadora. Y bueno. Sí que vamos a tener que hacer esto, así que nada, pulsión de chakra. Ahí a tope. Cristal de éstasis. Combo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es... A ver, primer ataque. Por si fuera poco, boom, 2 que le entran. Vale, perfecto, 6. Y con un segundo ataque, pues yo creo que ya... Adiós. Bien, nos cargamos a Bertadine. Le quitamos 2 GGs y el GG salvaje. Y ahora, con el insecticida, atentos, porque podemos hacer realmente 3 de daño. En este caso no le hacemos 1 a Guillermo Tell. Y bueno, vamos a atacar también a Constantimo, que conseguimos hacerle 3 de daño dejándolo con 7 de vida. Con lo otro, como veis, no llegamos, nos queda movimiento, pero nos quedarían 2 puntos de acción que, bueno, en este caso ya no sirven para nada. En este caso, con Arthur Vine, lo que vamos a hacer, ¿vale? Bendita sea el golpe que nos va a hacer Arthur. Vamos a ver las recompensas que hay. Bus de agua, perfecto. Vamos a venir. Vamos a... A ver. Y compramos el buff, que nos va a permitir hacer el mismo daño en el próximo turno. Interesante, ¿vale? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. No vamos a llegar desde aquí, pero sí que vamos a avanzar hasta aquí, ¿vale? Cogemos moneda y venimos hasta aquí.
y bueno, tenemos Arthur Bane listo para en el próximo turno darlo también todo, ¿vale? En este caso, pues con Steamy podremos avanzar 1, 2 y 3. Pues vamos a venir aquí. Vamos a terminar el turno y con Steamy pues vamos a venirnos aquí para pues eso, tener aquí a la torreta y con la torreta pues poder curar a Lu, que es la que más debilitada está de momento. Tenemos aquí a el equipo completito, nos hemos cargado a su curandera principal, así que es hora de seguir un poco en este caso analizando. El tema de lo del movimiento, como ya veis, con Loño en plata funciona realmente bien, es muy fácil con... A ver, si Loño en plata ya tiene 5 de movimiento, con 6 de movimiento, pues se patea el mapa como queda a gusto, la verdad. En este caso veis que ha movido todo y nosotros vamos a llegar con Loño en plata, así que la única manera que tendría sería trabarnos. Va a intentar, pues intenta ir a por la torreta. Vuelve a ir a por, en este caso, por la torreta, no entiendo por qué. Pero bueno, en este caso sí, claro, le interesa que no me cure dos veces para no tener el boosting, pero realmente ahí, claro, se va a quedar un poco corto. Con Constantino muy bien, me ha tapado el paso de Long John Plata y nos ataca con su ataque que ya sabéis que roba vida. Por tanto, nos quita una herida, pero nos suma, en este caso, como ya veis, pues se suma un poquito más y nos vuelve a atacar y se vuelve a curar. Se pone a tope de vida y nosotros estamos a 9, todo se ha dicho. A ver... Nosotros ahora lo que vamos a hacer con... A ver, en este caso lo tenemos muy fácil, hay que ir a por Guillermo Tell y con Arthur Bane, con perforar armadura, pues nos lo vamos a cargar bastante fácil gracias al buff de agua que tenemos comprado. Así que nada, Constantino recibe una recompensa demoníaca de Jade y bueno, el caballero recoge un Kama por un punto de acción. Terminamos, vamos a darle crítico en este caso a Arthur Bane y bueno, vamos a hacer lo más sencillo del mundo. Primero, vamos a golpear a Constantino con nuestro ataque favorito. Hacemos 4 daños, ¿vale? Vamos a usar insecticida. Y bueno, vamos a tirar a destrabarnos. A ver si hay suerte. No nos placa, por tanto nos podemos venir aquí de manera sencilla. Vamos a venirnos aquí. Y bueno, ya que tenemos los insecticidas, vamos a usarlos. En este caso con Guillermo Tell. Pues mira, le hacemos 2, un 0 daños. Y ahora, pues bueno, con nuestro amigo Arthur es hora de hacer la faena. A ver, voy a ir a por Guillermo directamente, ya que tengo lo del crítico. Es más fácil hacer daño, le hago 3. Y en este caso, pues bueno, le hago 3 más, por tanto ya me sobra. Acabamos con él, nos llevamos la partida de manera rápida, ¿vale? Con este equipazo. 11 minutos y bueno, sobre todo eso, una partida bastante interesante contra Rancor. El equipo ya veis que es un poco para mostraros un poco, tenernos al tanto y seguir un poco viendo el tema de maneras de jugar. En este caso hemos incluido a Lu, que es una figura que no habías jugado, de la que en breves os garantizamos que tendréis en el canal una review muy interesante.